¿Qué es lo que sucede con su puntaje de crédito cuando termina de pagar un automóvil que estaba financiando y esta cuenta queda completamente cerrada ya que no le debe más? ¿Esto afectaría su puntaje de crédito? En este video le voy a explicar con detalles y le voy a dar dos escenarios diferentes de lo que sucedía con su crédito y si sería afectado y por qué sería afectado y si no sería afectado y por qué no va a ser afectado. Vamos a comenzar con el primer escenario. Supongamos que ese automóvil es la única cuenta positiva que usted tiene en su reporte de crédito por lo tanto si es la única cuenta y queda pagada por completo y se cierra usted pierde todo el historial crediticio que se hizo porque esa cuenta queda cerrada ahora si usted tiene tarjetas de crédito o una tarjeta de crédito pero esa tarjeta de crédito la está usando incorrectamente o la tiene al más de 50% del límite de crédito también va a seguir bajando su crédito ahora ¿Cómo usted puede prepararse para que esto no suceda y no le baje su puntaje de crédito? Ahora le voy a dar el segundo escenario. Una persona que tiene, y vamos a suponer, cuatro tarjetas de crédito y el préstamo del automóvil, y está por terminar el préstamo del automóvil, pero sus tarjetas de crédito las usa activamente y las paga mensualmente, y usa menos del 30% del límite de crédito de esas tarjetas de crédito, ¿qué es lo que va a suceder cuando pague su automóvil por completo? no le va a afectar mucho porque tiene líneas de crédito que tiene, y tiene un portafolio que está bien cubierto por otras tarjetas de crédito que son de revolvimiento que estas se pueden utilizar y pagar completamente y no se cierran. Los automóviles o los préstamos de automóviles, los préstamos personales, los préstamos de casa son préstamos establecidos. Por lo tanto, estos se cierran cuando son pagados por completo. Ahora, las tarjetas de crédito son créditos de revolvimiento, que cuando ustedes las utilizan, aunque las paguen por completo, quedan abiertas y las pueden seguir reutilizando. Por lo tanto, está establecido, y esto es un hecho, que la mejor manera de crear historial de crédito positivo son las tarjetas de crédito. Así que, si tienen preguntas, me lo dejan saber en los comentarios, en la parte de abajo. O si les gustaría que hiciera otro video hablando sobre este tema, me lo dejan saber. Muchas gracias.